Creemos que el Dios que estuvo el año pasado con nosotros va a estar este año también, ¿verdad, hermanos? Bueno, este hoy es día 10 y este próximo viernes 14 la hermana Sarita tiene la primera vigilia de oración, ¿sí? Y va a ser nada más de 3 horas, y qué bueno sería que algunos de ustedes que nunca han venido hicieran planes de venir, ¿verdad? Y estemos aquí juntos para adorar al Señor y pedir por la paz de la nación, por la bendición de la nación, de la ciudad, la tranquilidad del gobierno, la salud del pueblo, la misericordia para protegernos. Este viernes 14 de 8 a 11 de la noche. De 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 a 11, y nos vamos tempranito a casa, ¿verdad? 3 horas se van, hermano, como agua. Si usted se pone a ver un juego de fútbol americano, se le van las 3 horas fácilmente, ¿verdad? Y si se pone a ver el fútbol mexicano, pues también bajita la mano, 2 horas y poquito más, se le van viendo un juego de fútbol. Entonces venga y vamos a ver a Jesús a través de la oración, a través del Espíritu, y vamos a orar este próximo viernes, 3 horas, de 8 a 11, la primera vigilia a cargo de nuestra hermana Sarita, y hay un grupo muy firme de valientes que vienen cada vigilia a estar aquí con nosotros, ¿verdad? Confiamos en la mano y en la misericordia de Dios para todos nosotros. Buscaba yo a nuestro declamador, pero no lo veo, no llegó César hoy, ¿verdad? Tuvo frío. Nos debe el poema de hoy y luego el del otro domingo. Hermano, un día de estos estaba yo preparado para hacer oración por todas las peticiones, que tenemos muchas, y mi esposa y yo oramos seguido, nos juntamos y al borde de la cama oramos por todas las peticiones que hay, y las familias, los que nos dicen, hermano, pasa esto, pasa lo otro, tengo aquello, tengo allá, un hermano, un familiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, abrí la Biblia y le dije, Señor, dame una palabra bonita, una palabra de confianza, una palabra que me estimule, y quiero seguir manteniendo este tiempo de oración. Y yo le recomendaría que usted leyera esto en casa, ¿sí? Es el capítulo número 32 del libro Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 32. Y antes de entrar al mensaje, porque nada más tenemos culto en español y no va a ser el sermón muy largo, entonces le voy a hacer esta mención, ¿sí? Capítulo 32 de Primera de Crónicas, suceden estas cosas, mire. Capítulo 32. A lo mejor no puede leer aquí porque no hay luz, pero si nos prenden tantito la luz, por si usted quiere ver algo ahí, pues véalo. Otra, por favor, otra luz de en medio aquí. Ok, a lo mejor usted ve un poquito si quiere hacerlo. Pero mire lo que sucede. Ezequías, el rey Ezequías, enfrenta una batalla. Y dice la Biblia, después de estas cosas, capítulo 32, que estaba de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y viendo Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban afuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Y entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por afuera. Fortificó además a Milo, la ciudad de David. También hizo muchas espadas y escudos.
y puso capitanes de guerra contra el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón del pueblo. Y esto le dijo Ezequías. Esto le dijo, ¿dónde voy, hermano? El 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con ellos viene, porque más hay con nosotros que con él. Y con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías de Judá. No le leo la parte que sigue, pero el rey Senaquerib mandó emisarios y les dijo, ¿por qué se creen mucho? ¿En quién están confiando? ¿Qué Dios hay que los libre de mi mano? Vean las cosas que han pasado atrás por donde nosotros hemos venido y cómo la ruina ha caído sobre los pueblos. ¿Quién creen ustedes que los va a librar? Su Dios no los va a librar. Ezequías los está engañando. Y mire lo que sucede. Dice la Biblia, y además de esto escribió cartas en que blasfemaba, dice el verso 17, contra Jehová, el Dios de Israel. Y hablaba contra él diciendo, ¿cómo los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarlos y atemorizarlos a fin de poder tomar la ciudad. Y dice el verso 19, y hablaron contra el Dios de Jerusalén y contra todos los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombres. Ahora mire lo que sucede y termino esta escritura. Del versículo 20 al 23 dice así, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Este hombre ha dicho que tú, Señor, eres como los dioses de los demás, que tú no nos vas a librar como los dioses de ellos no los libraron. Y han blasfemado tu nombre y han dicho tantas cosas. Oraron y clamaron al Dios del cielo. Y Jehová, escuche esto, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todos los valientes y destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Hermano, el Dios de nosotros es el Dios verdadero. El Dios de nosotros es el Todopoderoso. El hombre puede decir y creer lo que le dé la gana, pero este libro dice que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y está con todos aquellos que aman su nombre, que aman su palabra y que confían en él. Después de que leí esto, con más ganas intercedí por todas las peticiones que tenemos. Porque tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que jamás deja solos a sus hijos. Atrévase a creer en Él. Y en estos días de pandemia, en estos días de crisis, el temor no nos va a vencer. Sí, la Biblia dice que andaremos, como dice el Salmo 23, que es un salmo tan querido, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle
de sombra o de muerte. A veces salgo sin mascarilla y dicen eso, ¡ay, ay, ay, ay! La mascarilla. Hay cierta preocupación. A veces nos bajamos del carro y cuando ya vamos a entrar a Walmart, ¡ay, la mascarilla! ¿Alguna cosa así le pasa a usted? Ponérnosla. ¿Por qué? Porque nos va a cuidar Dios. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? A obrar con precaución. Entonces Dios nos va a ayudar y va a estar con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aderezarás mesa delante de mis angustiadores. Ok. Vamos a leer la Biblia, le voy a leer capítulo 3 porque hoy le hablo del tema que tenemos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito ahora de esta historia. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Voy a hablarle poquito y el tema es el milagro y el mensaje. Dios nos llama a ser proactivos, a movernos en su nombre, a confiar en su nombre y a actuar en su nombre. Y mire lo que dice entonces Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. La hora novena eran las 3 de la tarde, la hora doceava eran las 6 de la tarde. Y luego comenzaban las 4 vigilias judías, de las 9 de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana. Cuando usted lee en la Biblia que los discípulos luchaban con una tormenta como a la 4ª vigilia de la noche, quiere decir que eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Dividían así el tiempo los judíos. De las 6 a las 9 de la mañana, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. La hora de nona eran las 3 de la tarde. Pedro y Juan subían juntos a la hora de nona, la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Significa míranos fijamente. No te distraigas. Hay algo en mis ojos para ti. Hay algo en mi mirada para ti. Hay algo dentro de mí que tú debes de ver. ¡Míranos! Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Ahí a lo mejor el cojo quitó la vista de ellos. Creí que me iban a dar algo, que por eso me decían: míranos, míranos a nosotros, míranos, míranos. Dice la Biblia que le dijo: míranos. Y él les dijo: no tengo plata ni oro. A lo mejor se le cayeron las alas al cojo, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y andó. Debe de haber sentido como un toque eléctrico que atacó todo su sistema nervioso, músculos, nervios, tendones. Y dice la Biblia que al momento se le afirmaron los pies y saltando
se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Nada hubiera pasado si este cojo de la hermosa no fuera tan conocido. No, la Biblia no dice cuántos años tenía pidiendo limosna, cuántos años tenía dependiendo de la caridad y de la generosidad de los corazones que iban a adorar a Dios. Yo creo que la gente pensaba que el templo es un lugar de adoración, y cuando la gente va a adorar es más sensitiva para ser generosa. Así es que estaba a la puerta del templo, y la costumbre dice que se acostumbraba en aquel tiempo que la gente que requería de ayuda de los demás estaba en las orillas de las puertas de los templos, para que el corazón más blandito de la gente, cuando iba a adorar a Dios, soltara una ayuda generosa. Era muy conocido, y dice, y todo el pueblo le vio hablar, andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que les había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Después de aquel enorme milagro, yo creo que él no se esperó. Entró al templo saltando y alabando a Dios. Ya estando ahí, Pedro debe de haberlo tomado de la mano y haberle dicho: da otros brinquitos, esas piernas tullidas, enfermas, inútiles, da otro brinquito, este es el que ustedes conocían, y hasta el nombre lo pueden haber mencionado. Este es Aniceto, o este es Natanael, o este es Juan, o este es quien sea, este es, mírenlo sano. Y entonces dice la Biblia, conocían al cojo teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito o concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre por la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros. Ahora bien, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado antes. Hay algunas cosas muy interesantes aquí que le quiero mencionar, hermano, así rapidito. El milagro y el mensaje. Esas dos cosas se unen en esta segunda magistral intervención de los apóstoles Pedro y Juan. A lo mejor usted
¿Alguna vez ha tenido alguna cita divina? De alguna manera, Dios a veces nos lleva a una esquina de la historia donde Él tiene un encuentro con nosotros. Y todos tenemos una esquina de la historia. Hace muchos años yo dejé mi clase en la escuela secundaria nocturna un 6 de junio del año 1965 y me salí de la escuela y me fui a la iglesia. Había una campaña, un evangelista muy conocido, Arturo Gutiérrez Lugo, de domingo a domingo. Mi papá estaba preocupado, no había una respuesta muy notoria de la gente. Pero ese viernes llegué y me senté allá atrás, donde, así como allá donde está Luciano o Agustín, o por este lado Jaime, ¿no? Pero allá atrás. Y después de oír el mensaje, aquella era la esquina de la historia donde Cristo tenía una cita conmigo. Y me vine al altar y le entregué a Jesús mi vida. Se la entregué para siempre. 6 de junio de 1965. Pasaron 2 años para el bautismo en abril y luego en octubre ir al seminario bíblico y prepararme para predicar el Evangelio. Desde el 67 predico el Evangelio de Jesús. Entramos el 13 de octubre, después de aquel terrible ciclón Beula que había azotado el norte de Tamaulipas. Cruzamos en lancha 3 kilómetros para poder llegar al templo Sendero de la Cruz, donde era la apertura del seminario. Y ya me quedé ahí. 13 de octubre, 13 de noviembre, 13 de diciembre. Y como el 18 de diciembre salimos 7 estudiantes de la escuela bíblica, 6 de segundo año y solamente yo, el más atrevido y loco de todos, para ir a dar una campaña en una iglesia en Veracruz de 8 días completos, de domingo a domingo. Los de segundo año decían: ¿y qué vas a predicar? Pues yo traigo mis sermoncitos, no son como los de ustedes, tan documentados y tan buenos, y a lo mejor mis bosquejos no son tampoco tan excelentes, pero voy a predicar. Y José Ranjal, pastor en Pánuco, Veracruz, me había rechazado ya una vez y dijo: Rubén, no te puedo llevar porque tú estás en primer año, apenas vas a completar 2 meses y medio estudiando, ¿y qué vas a predicar? Aquellas son iglesias formadas, grandes, y quieren predicadores de segundo año que ya saben hacer sus bosquejos y ya saben predicar. Y ya estaba yo predicando en el mes de diciembre del año 67, menos de 3 meses de estar estudiando. Estaba predicando en una campaña de 8 días. Tenía tanta obsesión por mis prédicas, o tanto temor, o lo que haya sido, como usted le quiera llamar, que el pastor Cruz decía: oiga, hermano, nosotros ya sabemos lo que usted va a predicar. Sí, hermano, ¿y cómo saben? Dijo: es que usted habla dormido. ¿En serio? Dijo: sí, usted lo predica dormido y luego no lo predica en la noche en la iglesia. Y ellos dicen que me oían los hombres. Dije: ¿qué voy a predicar ahora, hermano? Va a predicar el regalo de los 3 reyes. Iba a predicar yo de oro, incienso y mirra. Y ellos ya habían oído qué historia. Yo creo que era mi aprensión, mi tensión, mis nervios, lo que haya sido. Pero era así. Cada quien tiene una cita en la esquina de la historia de su vida donde Dios tiene que decirle algo a usted
o a su esposa o a sus hijos. Esa era la esquina de la historia donde Dios tenía una cita conmigo. 6 de junio de 1965. Desde entonces predico el Evangelio. Usted tendrá alguna cita o la va a tener. Escuche esta historia con la que comienzo una disertación que no va a ser muy larga. Ya lo largo creo que ya pasó. Hay un escritor que se llama Bruce Wilkinson. Él escribe un libro que se llama Tú naciste para esto. ¿Para qué nacimos, hermano? ¿Para qué nació Albert Einstein? ¿Para qué nació Tomás Alva Edison? ¿Para qué nacieron todos los que han hecho historia? ¿Para qué nació Abraham Lincoln? ¿Para qué ha nacido esta persona singular? ¿Para qué naciste? Tú naciste para esto. Y él nos cuenta, Wilkerson, nos cuenta acerca de una cita divina en Johannesburgo, Sudáfrica. Él dice, era tarde ya en la noche, después de una conferencia, Bruce Wilkerson, el predicador, y su hijo David tenían muchas ganas de disfrutar de un helado. El restaurante que habían elegido acababa de cerrar, pero Bruce no estaba dispuesto a darse por vencido. Tocó la puerta. Abrió una muchacha de Sudáfrica, le dijo, señores, ¿qué se les ofrece? Y ya cerramos. Y él le dijo, señorita, ¿hay alguna forma de que usted pueda conseguirnos un helado para estos muchachos que realmente lo apreciarían? La mesera sonrió, abrió la puerta, les dijo, pasen y voy a ver qué puedo hacer. Cuando se alejó, después de servirles los helados, Bruce sintió que debía dejarle una propina generosa. Él tenía una costumbre curiosa. Él cargaba su dinero en algunas bolsas, pero en otra escondida cargaba otro dinero. ¿Ustedes cargan alguna cosa? Yo cargo un guardadito que no quiero que mi esposa lo encuentre, pero hoy se va a dar cuenta. Un sobrecito ajado que trae alguna cosita extra aquí, por alguna emergencia que suceda en el camino. Y él tenía la costumbre de cargar un guardadito y decía, esta es la billetera de Dios. Esto es lo mío, pero esta es la de Dios. Entonces, cuando se alejó la muchacha de servirle los helados, Bruce sintió que debía de dejarle una propina generosa. Y de hecho, dice él que tenía un fajo de billetes en el bolsillo, en la billetera de Dios. Y se sintió obligado a darle hasta el último rand. Así se llama la moneda en Sudáfrica, rand, la moneda africana. Y Bruce y David, Bruce le dejó la propina y trataron de salirse pronto antes de que la mesera pudiera alcanzarlos. Escuche el final. Ella agarró el dinero, lo vio rapidito, hasta lo contó a vuelo de pájaro y salió corriendo con lágrimas en sus ojos y les dijo, ustedes son de Jesús, ¿verdad? ¿Ustedes son de Jesús? Bruce no lo negó. Dijo, sí, somos cristianos. Dijo, esto es un milagro. Yo tengo un bebé. Y no podríamos pagar el alquiler de este mes. Y el dueño de la casa nos iba a poner en la calle el día de mañana. Hoy, cuando venía al trabajo, le dije, Dios,
mándanos dinero. Si no, mi hijo y yo vamos a estar en la calle el día de mañana. Y dijo ella, agarrando el dinero, esta es la cantidad exacta que yo necesitaba para no dormir en la calle mañana con mi hijo. Mi hermano, ¿qué le puedo decir a usted? Siempre hay la posibilidad de una cita divina en alguna parte para usted o para alguien más. Hay una cita en que Cristo se encuentra con el hombre. Algunos amigos que generosamente les gustaba ayudar a aquel cojo, aquel día se sorprendieron. Vamos a cargarlo otra vez con el fastidio que represente o con el cansancio que represente. Vamos a cargarlo otra vez y vamos a ponerlo a la puerta que se llama La Hermosa. Hoy dicen que sería la puerta que se llama la puerta de Nicanor para los que hemos estado en Jerusalén. Y la historia nos dice esta situación tan especial. ¿Qué nos dice la historia? Que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, y había sido traído otra vez. El cojo no sabía que era la última vez que lo iban a cargar, y los amigos generosos no sabían que aquel día era la esquina de la historia en que Cristo tenía una cita con el cojo. Y lo llevaron y lo pusieron ahí. Mi hermano, cuánta belleza, cuánto tinte romántico, cuánta esencia singular de cosas bellas matizan, embellecen y hacen cautivador esta historia. Con todo y el fastidio que representara, aquellos amigos hicieron una buena obra. No sabían que era la última vez que iban a cargar con él, pero lo hicieron. Pedro no sabía lo que Cristo tenía planeado para ellos y para el cojo aquella vez. El día de Pentecostés había finalizado, y usted lo ve en el capítulo número 2. El festival de la cosecha había llegado a su fin, y decenas de peregrinos que habían venido al festival habían regresado cada uno a sus casas, sus ejidos, sus pueblos. Y la ciudad de Jerusalén volvía otra vez lentamente a la normalidad. Aunque no tanto, porque las cosas nunca serían las mismas. Como nosotros vemos la historia de Pedro y Juan 3 meses después del día de Pentecostés. Es frecuente que el doctor Lucas, que escribió el libro de los Hechos y se lo envía a su amigo Teófilo, haga una afirmación general que después de iniciado el movimiento de la iglesia cristiana, después de que Jesús cumplió la promesa de enviar el Espíritu Santo a los discípulos, dice Lucas que muchas señales y maravillas eran hechas por mano de los apóstoles. El verso 43 del capítulo 2 dice así: y sobrevino gran temor a toda persona,
Y muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. El día de Pentecostés energizó tan poderosamente la iglesia de Jesús con la venida de Pentecostés del fuego del Espíritu Santo, y las cosas comenzaban a suceder como las palomitas de popcorn comienzan a saltar en la charola cuando usted está haciendo eso que a los niños les gusta mucho. Y la historia de este capítulo 3 dice que Pedro y Juan subían la colina del templo para entrar en él y unirse a los demás a la hora de la oración. Tenían oración matutina y tenían oración vespertina. Y esta oración de la tarde era a las 3 de la tarde, la hora de nona, el mismo tiempo en que los sacerdotes ofrecían el incienso y los sacrificios para el Señor. Y sucede entonces esta cuestión tan interesante, porque este pasaje nos enfrenta con la cuestión de los milagros en el tiempo de los apóstoles. Desde la perspectiva de Lucas, estos milagros son muy importantes porque manifiestan que aquella iglesia primitiva que comenzó el día de Pentecostés era más que palabras, era acción, eran hechos, eran milagros, eran maravillas, eran prodigios tan extraordinarios que hasta los muertos eran resucitados. ¿Cuántas sorpresas no debe haber sucedido? Algún día Pedro fue llevado a la casa de Tabita, aquella mujer que había muerto, la bañaron, la vistieron, la pusieron en la mesa normal para hacer el velatorio y luego sepultarla, pero mandaron traer a Pedro y a decirle: Pedro, esta santa era maravillosa. Míranos así estos atuendos, estos vestidos, estas blusas, estas túnicas, todo esto, esta mujer nos hacía. Pedro quedó tan constreñido y tan tocado por la buena voluntad y el gran corazón de Dorcas o Tobita que la sacó a aquella gente, hizo una oración por ella y el Espíritu Santo vino sobre aquella mujer y le volvió a la vida y la resucitó. Tiempos gloriosos, extraordinarios, admirables y maravillosos. En el patio de los gentiles, hermano, que era había otro llamado el patio de las mujeres, entre esos había una puerta admirable, una puerta de bronce labrada al estilo de Corinto con incrustaciones de oro y de plata, era más valiosa por su ingenio, por su talladura, por su talento, por su magistral hechura, que si fuera solamente de oro. Ahí la puerta que se llamaba la hermosa depositaron aquel. Aquí es donde siempre te ponemos, espera la generosidad y el amor de la gente. Y aquí encontramos dos o tres cosas que le digo a vuelo de pájaro. Número uno, nosotros encontramos aquí la esperanza humana y la riqueza divina. ¿Cómo Dios supera con creces lo que nosotros esperamos? ¿Qué esperaba él? La Biblia dice categóricamente que él esperaba limosna. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Esa es la esperanza humana. Nuestros ojos están tan cerrados y nuestra vida es tan miope cuando estamos lejos de Dios que no equilibramos ni descubrimos que las riquezas de Dios son insondables, que los poderes de Dios son grandiosos, inmensos, colosales ante la miseria humana y a veces ante nuestras expectativas de poca fe. Él esperaba recibir de ellos algo. El cojo de la hermosa era la vívida ilustración de un pecador que está perdido sin Dios. Nació cojo, como todos nacemos,
cojos del alma y necesitamos el poder del Espíritu, no para caminar, sino para volar en el poder de Dios. No podía andar como ningún pecador está, ningún pecador puede andar sin ser agradecido con Dios y entregarle su corazón. Estaba fuera del templo como todos aquellos que no han conocido la verdad que los hace libres y se unen al ejército que algún día vivirá para siempre en los cielos con el Señor. Mendigaba, porque todos los que están lejos del reino y lejos de Dios no esperan otra opción que migajas de corazones bondadosos y buenos. Pero la esperanza humana tiene sus límites. Pedro y Juan son nombrados una sola vez en los evangelios como los apóstoles, cuando fueron enviados por Jesús para preparar la Pascua en Lucas capítulo 22. Durante la noche que siguió se les vuelve a mencionar a ellos. Aparentemente fueron los únicos que estuvieron en aquella noche dolorosa en que Jesús andaba de un lado a otro, prisionero, andando entre los juicios del Sanedrín. También cuenta la Biblia en el capítulo 4 del verso 3 y el 13 que Pedro y Juan fueron encarcelados juntos y se tuvieron por dichosos por haber sido agredidos y maltratados por el testimonio de Jesús. Fueron la pareja que enviaron los discípulos a Samaria cuando Felipe había iniciado aquel tremendo y glorioso avivamiento en que los paralíticos eran sanados, los demonios eran libertados, los enfermos eran sanados y ellos fueron enviados para confirmar a los nuevos creyentes en la fe y que recibieran el Espíritu Santo. Es evidente, hermanos queridos, que ellos trabajaban juntos en los primeros tiempos de la iglesia apostólica. Todos los días, dice la Biblia, todos los días a la hora de la oración, tal vez a las 9 de la mañana o tal vez a las 3 de la tarde, ya estaba ahí el cojo de la hermosa esperando la bondad de la gente que al venir a adorar a Dios tuviera un corazón más tierno y más generoso para soltar una dracma, una moneda, una blanca en aquella mano que dependía del buen corazón de la gente. Mi hermano, la única esperanza de muchos, muchas veces será depender de otros. Pero cuando conocemos a Jesús, nuestra mirada, lejos de tenderse de una manera horizontal, se extiende de una manera vertical. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice que una viuda que había perdido a su marido y había quedado ella con muchas deudas, fue ante el profeta y le dijo: Señor, mi marido murió, estoy viuda, dejó muchas deudas y han venido por mis hijos para llevárselos a cambio de la deuda, no puedes hacer algo por mí. Eliseo, preocupado, le dijo: mujer, ¿qué tienes en tu casa? Solamente tengo poquito aceite. Ve con todos tus vecinas y junta vasijas y no pocas, y enciérrate con tus hijos y comienza a llenar las vasijas de aceite. Después ve y vende el aceite, paga la deuda y con lo que te quede vive tú y tus hijos. Y ella se sorprendió cuando Dios cumplió aquella palabra, porque de alguna manera nuestra visión, cuando no hemos conocido al Señor ni sus misericordias ilimitadas, nuestra visión es horizontal hacia los hombres, hacia la gente, hacia el gobierno. ¿A qué hora llega el estímulo de $600? ¿A qué hora llegan los 1,200? ¿O no va a llegar nada? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Alabado sea Dios! La mirada de él era horizontal. Señores, ¿me pueden dar algo ustedes? La única esperanza de muchos es depender de otros. Mi hermano, la esperanza es muchas veces algo material. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Algo de hoy, algo de aquí, algo para ahora.
No para mañana, ahora. Hoy necesito pan. Pero si te sano, vas a tener mucho más que pan. Si te hago un milagro, vas a tener mucho más que pan. Si Dios te resuelve tus problemas en un momento, vas a ser extraordinariamente bendecido. Cuando vio a Pedro y a Juan, él esperaba algo solamente material, esperaba que le diesen limosna. Pero ¿qué encontramos aquí, hermano? ¿Qué encontramos? Las riquezas de Dios ilimitadas. Se va abriendo el abanico grandioso de un Dios que da mucho más de lo que pedimos o entendemos conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuánta bendición tenemos cuando nosotros confiamos en el Señor? Pedro y Juan fijaron en él los ojos y le dijeron: ¡míranos! Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Las riquezas divinas, hermanos, son ilimitadas. Las posibilidades humanas, lo más que pudieran esperar sería unas blancas o unas dracmas o alguna moneda de aquel tiempo. El cojo, él tendría una solución temporal. Tienes hoy para comer hoy, y mañana tienes que venir otra vez al templo para que te den para comer mañana, y así será sucesivamente todos los días. Unas monedas para una solución temporal era lo que esperaba el cojo. La riqueza divina responde más eficientemente a los hombres que lo que nosotros podamos hacer por ello. La riqueza de Dios es incomparable y va más allá de lo que nosotros podemos pensar o nosotros podemos entender. Él solo esperaba moneda, pues la capacidad humana no hubiera podido hacer más. Cuando los hombres se le quedaron viendo a Pedro y lo veían a lo mejor como un ángel, veían a Juan como un ángel, como personas extraterrestres, personas de otro mundo, dijo: ¿por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestro poder este cojo hubiera sido sano. Es por medio de aquel que ustedes crucificaron y mataron y lo entregaron y lo cambiaron por un pecador. Por medio de aquel es que este está en vuestra presencia sano. ¡Qué maravilla es Dios! ¡Qué maravilla es Jesús! No nos vean a nosotros. Nosotros no somos nada. Él está sano y libre y bendecido por medio de aquel que ustedes mataron y crucificaron. La riqueza divina soluciona los problemas más fundamentales del hombre. Míranos a nosotros, míranos fijamente. Él a lo mejor se desilusionó cuando dijeron: no tenemos oro ni plata. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. La riqueza divina en acción constituye un testimonio indiscutible. No es cuestión de que si a lo mejor, si tal vez, si puede ser, que quizás. Esos términos ambiguos no existen en la fe. En la vida cristiana existen certezas, realidades, verdades, convicciones. Dice la Biblia que apenas le dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al tomarle de la mano derecha, le levantaron, y al momento se afirmaron. Le dice el versículo 10: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por todo lo que había sucedido. Hermano, el testimonio es increíble. El milagro es extraordinario, no hay duda. Un hombre tullido, un hombre enfermo, un hombre que no se podía valer por sí mismo, un hombre que vivía de la indulgencia y de la buena voluntad de los hombres, ahora podía caminar y correr y trabajar y hacer tabiques, hacer bloques, trabajar en la hacienda, sembrar, hacer lo que quisiera, porque la generosidad de Dios va más allá de nuestras expectativas humanas. Abramos nuestro corazón y creamos que el milagro es solamente una pequeña parte de lo que Dios hace. El mensaje es lo más extraordinario.
al Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por eso este cojo está en vuestra presencia sano. Y estaban admirados y estaban sorprendidos. ¿Cómo puede ser? Esa es la más fehaciente declaración y realidad y manifestación de que el Cristo que murió en el Calvario, el Cristo que sepultaron en la tumba de José de Arimatea, era el mismo que había resucitado y se había aparecido 11 veces a sus seguidores, a muchos de ellos en 40 días, había ascendido a su cielo en gloria y les había dicho: esperen en Jerusalén porque vendrá la promesa del Padre y seréis revestidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando este vino en el primer sermón de Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas. En el segundo se convirtieron 5,000. Y Dios estaba haciendo milagros y maravillas, porque el mensaje no es de nosotros. El mensaje es del Cristo que vive para siempre, del Cristo todopoderoso, del Cristo que reina a la diestra del Padre y que pronto vendrá a recompensar a aquellos que se atreven a creer y a confiar que en Él hay poder suficiente para darnos bendición en contra del COVID, en contra de la enfermedad, en contra de la crisis. Él está aquí y está ahora para darnos su bendición. ¿Lo pueden creer ustedes, hermano? Entendamos algunas cosas importantes para cerrar el tema y yo termino con ustedes, ¿sí? Me llevé más tiempo a lo mejor, pero bueno, ya nos vamos a ir. Mire, tres cosas importantes para terminar. Es más, ¿por qué no se pone de pie de una vez? Y así no se me olvida que ya debo de terminar. Tres cosas importantes. No olvidemos. Al cojo lo ponían a la puerta del templo. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. No olvidemos nuestras devociones. No olvidemos el lugar que Cristo dijo: esta es la casa de mi Padre y casa de oración será llamada. Dios es espíritu infinito y eterno, lleno de sabiduría, justicia, poder, santidad y bondad, en el cual, por el cual todas las cosas existen, porque Él es el manantial, sostenimiento y fin de todo. Está en el fondo del mar, está en el pico de una estrella, está en el centro del calor del sol, está en todas partes. Pero esta es su casa. Él aquí mora, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Y Cristo iba al templo seguido a adorar al Señor. Bajando las escalinatas del templo es cuando sanó al aquel ciego de nacimiento. Mientras lo perseguían para darle de pedradas, Él tuvo tiempo para agacharse, agarrar tierra, echarle saliva de él, hacer una especie de masa de lodo, untarle en los ojos y decirle: ve y lávate al estanque de Siloé. Estaba en el templo, salió delante de ellos sin sufrir daño, porque es el Hijo de Dios para siempre. No olvidemos el santuario. Segundo, no olvidemos el mensaje. El mensaje es lo más importante, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Usted va a pasar, Cristo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pedro predicó hace 2,000 años esto. Pablo predicó hace 2,000 años. Martín Lutero predicó hace 500 años. Spurgeon predicó hace 200 años. Billy Graham predicó hace 20, 30 años. Y se seguirá predicando este evangelio antes de que Cristo venga, porque esta es la palabra eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Míranos, míranos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
Y Cristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. El salmista decía: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y en tercer lugar, no olvidemos la generosidad. No olvidemos el lugar de nuestras devociones. No olvidemos que la palabra es eterna. Yo me puedo ir mañana, pero la palabra sigue aquí firme. Usted se puede ir mañana, pero la palabra de Dios aquí está firme. Permanece para siempre. Y Cristo dijo: esta los va a juzgar en el día postrer. Pero con todo y eso, no olvidemos la generosidad. Y lo más seguro es que Pedro y Juan no traían nada que dar, pero se acordaron que con ellos andaba el Todopoderoso, y dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando pueda, dé una moneda. Cuando pueda, haga un gesto de generosidad. Pero cuando no pueda, haga un gesto de poder. En el nombre de Jesús haya provisión para tu familia. En el nombre de Jesús haya bendición para tu vida. En el nombre de Jesús se resuelvan tus problemas. Y Él está presto para atender y oír a los que confían en Él. ¿Lo puede creer, hermano? ¿Por qué no levanta su mano derecha en alto? Hágalo. Hágalo esta mañana fría. Aquí está calientito. Vamos a decirle: Señor, toma mi vida en tus manos. No quiero olvidar nunca hoy el milagro y el mensaje. Este Jesús al que vosotros matasteis y crucificasteis, Dios le resucitó y le ha hecho Señor y Cristo.